Hola gente de YouTube, antes de comenzar quiero decirles que la meta de likes para la continuación es de 80 likes, y ya vi las estadísticas y el vídeo tiene cuanto mucho 700 vistas, que al menos un 1% de clic a un botón no parece tan difícil. La historia en sí no me pertenece, le pertenece a su autor cuya link dejo en la descripción. No olviden dar me gusta si les gusta y suscribirse al canal para estar al tanto de las novedades del canal. Además se saluda a los miembros del canal que aparecen en pantalla ahora mismo para ahorrar tiempo en el vídeo. Y una vez aclarado eso, disfruten esta historia. Chapter 21. Ready for Finals. En el momento en que la voz del supervisor cayó al suelo, todos aplaudieron a todo pulmón. Nadie esperaba que este nivel de batalla viniera de dos genin recién formados. Lee estaba completamente inconsciente mientras Jin también jadeaba. Aún no dominaba la técnica Kaioken y eso significa que solo al usar la técnica durante un tiempo estuvo totalmente sin aliento. Pronto, el médico ninja llevó a Lee al hospital y las selecciones finales del partido estaban a punto de comenzar. Pero antes de eso, Kumi se acercó a Jin porque quería preguntarle algo. Jin-kun, ese fue un combate juvenil. Esa técnica que usaste contra Lee. ¿Qué fue? A Gumi generalmente no le importan los demás, pero esto no es algo en lo que pueda ayudar. Kaioken es una técnica que coincide con 8 puertas interiores en poder físico y Gui, como especialista en taijutsu, simplemente tenía que saber de qué se trataba esta técnica. Otros también estaban interesados en conocer esta técnica. Gumi-sensei, esta es una técnica especial que desarrollé. La llamé Kaioken y multiplica todos nuestros rasgos. Puedes llamarlo multiplicador si quieres, pero tiene el inconveniente de que requiere un control realmente bueno para usar la técnica. Y un cuerpo fuerte también. Esta técnica supone una carga enorme para el cuerpo humano y su uso prolongado arruinará bastante el cuerpo si una vez que controla ki, quiero decir, chakra, no es lo suficientemente bueno. Gumi entiende que el funcionamiento general de la técnica es similar al de las 8 puertas, pero el poder pero la barra invertida no es tan severo como el de las 8 puertas interiores. No hizo más preguntas y siguió su camino. Pronto se anunció el partido final. Primer partido. Naruto vs Sasuke. Segundo partido. Temari vs Tenten. Tercer partido. Shino vs Choji. Cuarto partido. Hinata Gaara. Jin no esperaba este tipo de enfrentamiento. Naruto y Sasuke al principio, maldita sea. Podríamos ver quién es más fuerte esta vez, pensó Jin. Otro partido es entre Temari y Tenten. Este partido en particular podría ser exactamente como el canon, pero conoce a Tenten por el tiempo que pasó trabajando con el equipo 9. Quizás pueda ayudarla. Tanto ella como Naruto. Existe la posibilidad de que esta vez también Kakashi lleve a Sasuke para enseñarle solo mientras Naruto se queda atrás. Y, sinceramente, Jiraiya le enseñó a Naruto, pero podría ayudarlo. El tercer combate también fue único y estaba ansioso por ver a Choji y Shino pelear. Según Jin, Shino tiene mayores posibilidades de ganar pero, al mismo tiempo, también importa cómo los entrena su sensei en un mes. Y por último, es él luchando contra Gaara. Esta será la pelea más importante. No solo porque es él quien lucha contra posiblemente el participante más peligroso de los exámenes de Chunin, sino que al mismo tiempo también podría ser la última batalla antes de que comience todo el enamoramiento de Konoha. Necesita ahorrar su poder y aprender todas las técnicas en las que estaba trabajando actualmente en un mes.
Finalmente, se conoció el resultado y todos empezaron a abandonar la sala de lucha. Jin no se encontró con nadie en su camino al Ichiraku Ramen. Pero la única persona que esperaba que estuviera allí estaba allí sin importar nada. Naruto Uzumaki estaba devorando ramen como si su vida dependiera de ello. Lo único que no esperaba era que Naruto tuviera esa expresión triste en su rostro. Oye, Naruto, ¿qué pasa? ¿Por qué te ves triste y tratas de terminar todo el mes de existencias de ramen de Ichiraku? Ajin Kun, y Iwasas no probando el Dotaat, dijo Naruto con la boca llena de ramen y Jin ya tenía una gota de sudor en la cara. Naruto siempre es Naruto, pensó. Primero come y luego habla, dijo Jin. Jin quiso terminar lo que tenía actualmente en la boca, pero Naruto comenzó a comerse todo su ramen. Esto molestó aún más a Jin y tuvo que esperar hasta que Naruto terminara los 19 tazones de su miso ramen. Sorprendentemente o no, no tomó mucho tiempo. Después de todo, estamos hablando de Naruto y ramen. Cuando Naruto finalmente terminó, dijo cómo Kakashi llevó a Sasuke a un entrenamiento especial y lo dejó con un jonin especial que no sirve para nada. Jin ya tenía una idea de lo que había sucedido y ahora su opinión sobre Kakashi ha disminuido significativamente. Al menos en el canon tenía una buena razón para llevar a Sasuke al entrenamiento especial. Después de todo, estaba peleando con Gaara, pero ahora eso no es aceptable. Sus dos alumnos van a pelear entre sí y él solo entrena a uno de ellos. Nada aceptable. Dime, Naruto-kun, ¿te gustaría entrenar conmigo? Quizás te enseñe un jutsu muy especial que puede ayudarte a ganar tu partido contra Sasuke, dijo Jin sintiendo lástima por el pobre Naruto. Naruto, por otro lado, quedó desconcertado e inmediatamente aceptó la propuesta. Muy bien, entonces vamos a comenzar el entrenamiento a partir de ahora. Déjame comer mi ramen y luego ambos comenzaremos a entrenar lo antes posible, gritó Jin como la declaración completa de un joven. Jin se asegurará de hacer a Naruto más fuerte que el cañón para que la mayoría de los problemas que estaban a punto de surgir puedan resolverse fácilmente. Naruto, por otro lado, tenía fuego en los ojos e iba a mostrarles a todos que nadie puede evitarlo después de este entrenamiento. Solo espera, Sasuke, te apuesto date bayo, dijo Naruto determinado que incluso Jin quedó desconcertado, pero esto encendió su espíritu de lucha. Puede que no sea un Saiyajin, pero le gusta mucho luchar. Es hora de ir más allá de nuestros límites, Naruto, es decir, Plus Ultra. Chapter 22. Intense Training. Al día siguiente, Naruto y Jin llegaron al campo de entrenamiento para comenzar con su entrenamiento. Jin estaba muy entusiasmado con este tiempo de entrenamiento. No solo ayudará a Naruto a volverse más fuerte que su yo canónico, sino que al mismo tiempo romperá sus límites e intentará dominar la segunda etapa de Ultra Instincts. Jin, ¿qué me vas a enseñar? Dijo Naruto en un tono optimista y estaba listo para aprender lo que Jin le haría. Está bien, Naruto, tengo una técnica realmente fuerte que puedes aprender. Esta técnica fue creada por el cuarto Hokage y pude recrearla después de muchos años de entrenamiento. Pero puedes aprender esta técnica mucho más rápido de lo que yo aprendí. No solo me tienes enseñándote sino que al mismo tiempo también puedes usar tus clones de sombras para aumentar tu velocidad de aprendizaje, dijo Jin y esperó la reacción de Naruto, pero Naruto por otro lado no mostró ninguna reacción. Naruto ni siquiera entendía cómo sus clones de sombras podían ayudarlo a aprender más rápido y, ante esto, Jin tuvo que enfrentarse a la palma de la mano. A Jin le tomó 5 minutos explicarle todo el método de entrenamiento del clon de sombra a Naruto y después de todo el proceso de entrenamiento entró en el grueso cráneo de Naruto, lo cual fue una hazaña asombrosa en sí misma. Naruto se sorprendió por la misión que había tenido todo este tiempo. Eso inició el entrenamiento de Naruto en uno de los jutsu más utilizados además de Shadow Clones y, con diferencia, el jutsu más versátil junto a Shadow Clones. El Rasengan. Jin ya compró muchos globos de agua para Naruto de antemano y luego le mostró a Naruto lo que tenía que hacer exactamente y le pidió que hiciera más de 50 clones y comenzara a practicar. Pero antes de eso, Jin tuvo que quitar el sello que Orochimaru colocó en Naruto para poder usar su chakra correctamente nuevamente. Esto ocupó a Naruto durante todo el día. Jin en este momento estaba trabajando en su segunda etapa de Ultra Instincts, a saber, Ultra Instinct Seed. Aumentó el nivel de gravedad hasta 20x y comenzó a llevar su cuerpo y el control de Ki al máximo.
Al final del día, Naruto ya completó la primera parte del entrenamiento Rasengan, pero Jin, por otro lado, no encontró ninguna mejora en sus ultra instintos. La única mejora fue que era más fuerte que antes porque su cuerpo comenzó a adaptarse a una gravedad 20x. Esta sesión de entrenamiento continuó durante más de 10 días. Naruto dominó el Rasengan en 10 malditos días. Con la ayuda de sus clones, por supuesto, pero aún así. Si no es genio, entonces ¿qué es? El propio Jin necesitó más de un mes con su ki para aprender esta técnica. Jin hizo que Naruto prometiera no contarle a nadie sobre esta técnica al menos hasta la final de los exámenes Chunin y tampoco usar esta técnica con un camarada. Solo puede usar esta técnica con un camarada si está tratando de salvarse a sí mismo. Jin tuvo que ser un poco específico con sus palabras, ya que existe la posibilidad de que Sasuke use Chidori en Naruto en el futuro y que Naruto debería aprender a defenderse con Rasengan. Después de eso, Naruto comenzó a entrenar solo, pero no por mucho tiempo. Hokage le dijo a Jiraiya que entrenara a Naruto y Jin. Pero Jiraiya no aceptó entrenar a Jin. Ya estaba haciendo muchas cosas por la aldea y ahora por Naruto también. Posiblemente no pueda soportar a otro mocoso pisándole los talones. La única razón por la que Naruto lo acepta fue porque es el hijo de Minato y Jiraiya es su dios padre. Hiruzen en ese momento estaba completamente indefenso. Él tampoco puede pedirle más a Jiraiya. Tampoco tiene a nadie disponible actualmente para enseñarle a Jin. La mejor persona es sin duda Megumi y Jiraiya. Pero Jiraiya se negó y Gumi actualmente está entrenando a Tenten en Taijutsu porque Tenten pidió personalmente la ayuda de su sensei. Por tanto, nadie podría ayudar a Jin. Al menos no en Taijutsu. Hiruzen podría haber dejado que Jin entrenara con Anko, pero ella no es adecuada para enseñarle a Jin. Jin es un luchador de combate cuerpo a cuerpo y Anko está muy comprometida con los ataques de veneno. El antiguo signo del Hokage. Es muy injusto para Jin no tener un Jonin como todos los demás genins, pero realmente no puede hacer nada al respecto. No tan rápido ahora. Su última esperanza era Jiraiya, pero él lo rechazó. Y así el tiempo pasa así. Y por fin llegó el día de los exámenes Chunin. Todos los genins esperaban con ansias este día y muchas personas importantes ya han venido a Konoha para ver estos exámenes Chunin. Al final, Jin no pudo completar la segunda etapa del Ultra Instinct, pero estaba más fuerte que nunca debido a su loco entrenamiento que hizo en el último mes. Ahora solo esperaba que eso fuera suficiente para ganar la próxima batalla. Todo este tiempo Naruto estuvo entrenando con Jiraiya y todos los demás genins también entrenan bajo la guía de su Jonin Sensei. Era por la mañana y hoy Jin no entrenó más, solo salió a trotar ligeramente. Queriendo ahorrar energía para los exámenes Chunin. Chapter 23. Tenten vs Temari. Konoha Gakure no Sakto. Estadio de exámenes Chunin. Todos estaban de muy buen humor cuando todos los participantes comenzaron a caminar hacia el campo del torneo. Jin, Naruto, Tenten, Temari, Shion, Choji, Gaara estaban todos allí. Todos excepto Sasuke. Al igual que en el canon, Sasuke llegó tarde y ser el primer partido tampoco le hizo ningún favor. Hiruzen vio esto y no quedó muy impresionado con el comportamiento letárgico de Kakashi. No es así como se supone que debe actuar un ninja. ¿Dónde está Sasuke Uchiha? Habló el Sankage. Solo Jin, de toda la gente de la aldea, sabía que el verdadero Kazekage había muerto hace mucho tiempo y que esta persona sentada junto al Hokage no era otra que la serpiente Sannin, Orochimaru. Orochimaru se estaba poniendo un poco inquieto después de no ver a Sasuke. Había invertido mucho en Sasuke y quería saber si podría ser el contenedor adecuado para él o no. Todos en el estadio también hablaban de esto. Estaban buscando dónde está Sasuke Uchiha. Naruto y Sasuke tienen que pelear en el primer asalto y aquí Sasuke llega tarde. Todos los participantes estaban allí. Y estaban sintiendo la tensión. Particularmente Sakura e Ino, quienes no pudieron detectar a su Sasuke-kun y se estaban volviendo locos porque el primer combate era suyo. Naruto por otro lado también estaba buscando a Sasuke. No se lo dijo a nadie, pero él también esperaba con ansias esta batalla. Lo más sorprendente de la relación de Naruto y Sasuke es que ambos se reconocen como rivales pero nunca reconocen el punto de vista del otro. Si Sasuke no llega a tiempo entonces tendré que descalificarlo de los exámenes Chunin. Dijo Hiruzen después de recibir información de su Anbu de que no se podía encontrar a Sasuke.
Orochimaru no podría tener eso porque estamos interesados en el crecimiento de Sasuke. ¿Por qué ahora esperar un poco más, Hokage Dono? Casi toda la gente aquí está emocionada por ver al último Uchiha real y su pelea. Dijo Orochimaru queriendo cambiar la decisión de su antiguo sensei. Hiruzen también entiende que parte de la culpa de que Sasuke llegue tarde es de Kakashi. Otra cosa muy importante es que Kazekage tenía razón. Sasuke es un material promocional muy fuerte para la aldea en este momento y necesita usarlo. Está bien, supongo que podemos posponer su partido un poco, pero no mucho, dijo Hiruzen. Después de recibir la noticia de que la batalla de Sasuke se retrasó, Proctor les pide a Temari y Tenten que vayan al campo de batalla. Temari voló sobre su gran abanico y aterrizó mientras Tenten simplemente entraba. Temari confiaba en ganar sin ningún problema ya que su oponente era alguien que usaba principalmente habilidades de lanzamiento de armas y kinjutsu de rango cercano. Ella es principalmente una luchadora de largo alcance y tenía una gran ventaja cuando se trata de luchar contra Tenten debido a su estilo de viento. Tenten, por otro lado, lo sabía y estaba lista para manejar cualquier cosa que se le presentara. Ella se había entrenado especialmente para derrotar a Tenten, quien naturalmente es su mayor competidor. Temari y Tenten, dos de las kunoichi más hábiles de Eden Leaf Village, estaban uno frente al otro en el campo de batalla. Ambos estaban armados con sus respectivas armas y estaban listos para entablar una feroz batalla. Temari, con su abanico en mano, comenzó a avanzar hacia Tenten. Tenten, por otro lado, sostuvo su arma, un juego de agujas letales para arrojar, y esperó a que Temari se acercara a ella. Cuando comenzó la batalla, Temari comenzó a girar su abanico, generando un poderoso viento que empujó a Tenten hacia atrás. Tenten pudo esquivar la ráfaga de viento saltando hacia un lado y lanzando algunas agujas a Temari. Temari bloqueó fácilmente las agujas con su abanico, pero Tenten usó la distracción para correr hacia ella y darle una rápida patada en el abdomen. Temari fue tomada por sorpresa y retrocedió tambaleándose, lo que le permitió a Tenten aprovechar la apertura. Tenten estaba aprendiendo taijutsu de Gu y estaba trabajando duro para aumentar su velocidad para poder soportar los vientos de Temari. Tenten continuó su ataque, lanzando una andanada de agujas a Temari, quien luchó por defenderse. Temari intentó usar su abanico para desviar las agujas, pero Tenten fue demasiado rápida y logró asestar algunos golpes. Luego, Temari decidió usar su técnica definitiva, la técnica de la gran comadreja Oz. Ella convocó a una enorme comadreja hecha de arena que cargó hacia Tenten, con la intención de aplastarla. Tenten rápidamente se dio cuenta de que estaba superada y necesitaba idear una estrategia rápidamente. Comenzó a analizar los movimientos y técnicas de Temari, buscando una debilidad. De repente, Tenten vio una pequeña abertura en la defensa de Temari. Rápidamente aprovechó la oportunidad y arrojó una aguja al abanico de Temari, haciendo que se le escapara de la mano. Temari quedó sorprendida y no pudo defenderse mientras Tenten continuaba su ataque. Tenten arrojó una aguja a la pierna de Temari, haciéndola caer al suelo. Con Temari indefensa, Tenten pudo asestar el golpe final, dándole una patada devastadora a la cabeza de Temari, dejándola inconsciente. La batalla terminó y Tenten salió victorioso. Había logrado ser más astuta y maniobrable que Temari, demostrando que su duro entrenamiento para superar su peor debilidad no fue en vano. Tenten estaba feliz no solo porque ganó sino también porque sabía que si peleara con Temari en las semifinales, habría perdido contra ella, sin lugar a dudas. Pero después de un mes de duro entrenamiento, pudo cambiar ese resultado. Ganador, Tenten. Dijo Proctor con una sonrisa mientras una kunoichi de su aldea ganaba la batalla. En ese momento, Tenten salió del estadio y sacaron a Temari en camilla. Sasuke y Kakashi entraron al estadio. Fue la misma entrada dramática que incorporaron al canon con ropa nueva para Sasuke también. Chapter 24. Naruto vs Sasuke. La entrada de Sasuke y Kakashi incluso en el anime fue increíble y verlo en la vida real. Jin tuvo que decir que la versión anime era mejor. Hay muchas cosas en esta vida que son mejores que el anime pero, al mismo tiempo, muchas cosas no lo son. La razón es que el anime los exagera. Oí Sasuke teme, te estaba esperando. Pensé que perdería mi oportunidad de pelear en los exámenes Chunin por tu culpa. ¿Dónde diablos estabas? Gritó Naruto desde la cabina de participantes. Como era de esperar, Sasuke ni siquiera reaccionó ante los gritos de Naruto.
todavía estaba haciendo una pose genial. No importa cuánto anime represente a Sasuke, el tipo estoico que me importa un comino. Todavía es un niño y en la vida real también actúa como un niño normal. Quizás no tan a menudo, pero él no es el resto. Segundo partido, Sasuke Uchiha y Naruto Uzumaki vienen al estadio, anuncia Proctor. Naruto estaba súper emocionado con este partido. Tal vez le costó mucho no mostrarles a los demás su nuevo y sexy jutsu. Sasuke simplemente caminó hasta el estadio y ni siquiera se molestó en subir a las gradas de pelea. Esto podría ser irrespetuoso y arrogante, pero a Sasuke no le importa. Kakashi lo entrenó porque sabía que al final lucharía contra Gaara. Kakashi desde el principio nunca pensó que Naruto sería capaz de vencerlo y es por eso que nunca pensó en entrenar a Naruto en primer lugar. Jin ya lo sabía. No solo Jin, sino casi todos los Chunin y Honin pudieron descubrir fácilmente qué hizo Kakashi cuando no entrenó a Naruto para los exámenes de Chunin. Sinceramente, fue bastante triste ver a Naruto sentado solo en la tienda de ramen y comiendo ramen allí, pensó Jin. Sí, Kakashi tenía la excusa de que Jiraiya estaba en la aldea y entrenaría a Naruto, pero eso no significa que le dé el derecho de hacer lo que le haga a Naruto, pensó Jin todavía mirando a Naruto, quien apenas entiende por qué Kakashi lo dejó. Naruto podría seguir pensando que Kakashi no lo entrenó porque Jiraiya estaba a punto de entrenarlo, pero es mucho más oscuro. Kakashi ataque ni siquiera cree que Naruto pueda derrotar a Sasuke, con o sin entrenamiento. Jin tuvo que dejar de pensar porque la pelea estaba por comenzar. Oye, ¿por qué no me escuchas? Dijo Naruto en tono molesto. No importa, Top. No puedes vencerme sin importar qué tipo de entrenamiento hayas hecho en este mes. La razón por la que te dejaron atrás fue porque perder el tiempo contigo no tiene sentido. Kakashi lo sabe y también tú, dijo Sasuke mientras si fuera un hecho. Nadie se da cuenta de que la marca de la maldición comienza a brillar y expandirse. Sasuke sería un tonto si creyera en eso. En el mes de entrenamiento, Naruto lo hizo con Jin. El entrenamiento de Rasengan se realizó en solo 10 días. Entonces, mientras que el resto del tiempo cuando Naruto no estaba entrenando con Jiraiya porque, seamos honestos, lo único que le enseñó a Naruto en este punto fue la invocación de sapos. Naruto regresó con Jin y aprendió el estilo de lucha del ermitaño tortuga. Naruto también aprende el estilo mucho más rápido gracias a sus clones de sombras. Si Sasuke cree que esta será una pelea fácil, entonces se llevará una gran sorpresa. Naruto, después de escuchar a Sasuke apretar los dientes, la ira se apoderó de él. Finalmente se da cuenta de lo que le pasó y de por qué Kakashi no lo entrenó. Kakashi nunca cree que podrá derrotar a Sasuke. Este mundo es muy diferente al anime que vio cuando era niño, pensó Jin. Trabaja duro, estudia bien, come y duerme mucho al estilo tortuga ermitaña, murmura Naruto recordando lo que Jin pensaba de él. Que ese Dobby Sasuke no pudo escuchar lo que dijo Naruto. Naruto primero enfrió su cabeza y recordó todo lo que Jin le enseñó y luego respiró hondo. Soy Naruto Uzumaki, un practicante del camino de la tortuga ermita. Gritó Naruto para que todos pudieran escucharlo. Esto hizo sonreír a Jin. Y no te errores, ganaré este partido, lo prometo, date bayo, gritó Naruto nuevamente, esta vez diciendo la cosa como si ya supiera lo que iba a pasar. Dijo lo mismo que Sasuke dijo antes, como un hecho. Todos quedaron desconcertados por la declaración de Naruto. Pero ninguno más que Kakashi y Gui. Kakashi, porque no esperaba que Naruto fuera así, después de saber completamente la verdad. Todavía creía que Naruto no puede vencer a Sasuke. No le gustaba a Naruto de ninguna manera, pero esto es lo que le dice su experiencia como ninja. Sasuke es superior a Naruto en todos los aspectos excepto en el chakra, ya que Naruto posee 9 colas. El chico se sorprendió porque sabía cuál era el estilo tortuga ermitaña. Gracias a que Jin estuvo con su equipo durante muchas semanas, era plenamente consciente de lo fuerte que era el estilo de lucha Turtle Ermit. Era comparable al puño fuerte. Si tan solo el poder físico fuera un factor. En el stand del Hokage, Hiruzen estaba frunciendo el ceño por lo que hizo Kakashi. Aunque entiende por qué Kakashi lo hizo. Un ninja debe tomar el mejor camino posible para asegurarse la victoria y no puede regañar a Kakashi porque Kakashi también buscaba la victoria de Konoha en los exámenes de Chunin. Pero eso no significa que le guste lo que hizo Kakashi. Por otro lado, Hiruzen quedó un poco atónito después de escuchar a Naruto decir que habían aprendido el estilo de lucha tortuga ermitaña.
Como Hokage de la aldea, Hiruzen naturalmente sabe cuán fuerte era el estilo de lucha Turtle Hermit. Y la única persona que pudo enseñarle este estilo a Naruto fue su propio creador, Jin Takashi. Ahora Hiruzen esperaba con ansias la batalla. Quería saber qué tan fuerte se había vuelto Naruto. Ese chico enseña a otros cuando no tiene un maestro que le enseñe él mismo para los exámenes Chunin, murmura Hiruzen, pero tenía una agradable sonrisa en su rostro, muy parecida a la de Jin. Hiruzen pudo sentir el fuego de voluntad ardiendo fuerte en Jin y Naruto cuando Naruto dijo que iba a ganar con tanta determinación. Por otro lado, Orochimaru estaba completamente desinteresado. Aunque ya sabía que Jin Takashi es un genio, no le importaba en absoluto. Él ya sabía que Jin no puede hacer ningún ninjutsu y para él, este es el pecado más grande. Lo que le entusiasmaba era la lucha que su nave perfecta estaba a punto de librar. Comienza, Naruto vs Sasuke. Chapter 25. Rivals. Naruto y Sasuke estaban uno frente al otro en la arena, con los ojos fijos en una mirada feroz. La tensión entre ellos era palpable, mientras los dos rivales se preparaban para su tan esperada batalla. El público rugió de emoción cuando el árbitro dio la señal para que comenzara el partido. Naruto y Sasuke cargaron el uno hacia el otro a la velocidad del rayo, cada uno decidido a salir victorioso. Naruto lanzó una ráfaga de golpes y patadas a Sasuke y, para sorpresa de Sasuke, no solo se conectaron sino que fueron muy poderosos gracias al estilo Turtle Hermit. Sasuke tomó represalias con una andanada de shuriken, lo que obligó a Naruto a cambiar rápidamente su estrategia y pasar a usar sus clones de sombras para defenderse. Los dos continuaron intercambiando golpes, cada uno dando varios golpes al otro. Mientras el polvo se asentaba, tanto Naruto como Sasuke se quedaron jadeando, con sus cuerpos magullados y maltratados por la intensa batalla. La multitud estaba al borde de sus asientos, esperando ver quién saldría victorioso. Todos en el estadio que conocían a Sasuke o Naruto se sorprendieron. Especialmente las personas que conocen a Naruto como el niño travieso o el demonio residencial de Konoha. Pero ninguno estaba más sorprendido que Sasuke y Kakashi. Nunca hubieran pensado que Naruto mejoraría tanto en tan menos tiempo. Kirito, por otro lado, estaba orgulloso de Naruto y lo animaba. Naruto y Sasuke se quedaron allí, respirando profundamente antes de reanudar la pelea. Naruto comenzó con su movimiento característico, el Shadow Clone Jutsu. Creó docenas de copias de sí mismo y cargaron hacia Sasuke. Sasuke reaccionó rápidamente y con su Sharingan pudo esquivar fácilmente a los clones. Naruto tenía suficiente chakra para seguir expulsando clones durante horas, pero estaba planeando luchar contra Sasuke él mismo y por eso no lo hizo. Vea el partido actual en marcha. Todos quedaron asombrados de lo poderosos que eran ambos luchadores. Kakashi tenía la boca casi abierta al ver a Sasuke siendo empujado hacia atrás por Naruto. Asume también se sorprendió pero ya esperaba las cosas más inesperadas de Naruto. Después de todo, también derrotó a uno de sus valiosos discípulos. Puede que Shikamaru no sea el niño más fuerte, pero solía llenar ese vacío con su abrumadora inteligencia. Gumi esperaba que Naruto fuera más fuerte de lo normal. Después de todo, él ha visto usar el estilo ermitaño tortuga y sabe lo fuerte que era. Pero no esperaba que Naruto dominara este estilo hasta tal punto. Después de todo, saber qué hacer es diferente a hacerlo. Naruto debe haber aprendido mucho. Pero chico. Lo que no sabía era que Naruto estaba usando clones de sombras para aprender este estilo más rápido. Kurenai, por otro lado, estaba simplemente asombrada por el poder de lucha. Seguramente no estuvo ni cerca de lo que Lee y Jin hicieron en la batalla final de las semifinales. Pero aún así, esta batalla ya fue muy buena. Si lo que Jin y Lee hicieron estaba al nivel de Jonin en aquel entonces. Entonces, lo que Naruto y Sasuke han llegado hasta aquí también se puede decir al nivel Chunin. Hiruzen y Orochimaru quedaron igualmente sorprendidos por la actuación de Naruto. Esperaban que Sasuke fuera bueno. Después de todo, él es el novato del año, pero no esperaban que Naruto fuera tan bueno en Taijutsu. Pero en general, las personas que vieron la pelea de Lee y Jin no quedaron muy impresionadas. Comparado con Lee y Jin, esto era como dos niños peleando por dulces. Naruto y Sasuke estaban uno frente al otro, ambos jadeando y sudando copiosamente. Sabían que su lucha no terminaría pronto. Los dos continuaron intercambiando golpes, cada golpe provocó una onda expansiva masiva que sacudió la arena.
La multitud estaba al borde de sus asientos, presenciando una batalla épica entre dos de los ninjas más poderosos del mundo. A medida que la pelea continuaba, Naruto y Sasuke comenzaron a comprender los movimientos y técnicas del otro, lo que les hizo más difícil golpearse el uno al otro. Sabían que si continuaban así, podrían seguir luchando durante días sin que ninguno de los dos saliera victorioso. Pero en la mente de Sasuke, sabe que tal vez pueda contrarrestar a Naruto con la ayuda de su Sharingan, pero no durará tanto. Simplemente no tiene tanto chakra, mientras que Naruto es un monstruo de chakra. La pelea no irá a su favor si se convierte en una batalla de resistencia. Naruto y Sasuke continuaron su intensa lucha, cada uno dándolo todo en un intento por salir victorioso. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos de Sasuke, Naruto comenzó a notar que su amigo se estaba cansando y cada vez era más lento. Mientras chocaban, Naruto comenzó a ver aberturas en la defensa de Sasuke y pudo asestar más golpes que antes. Sasuke estaba luchando por mantener el ritmo, pero se negó a darse por vencido. Estaba decidido a seguir luchando hasta el final. Sasuke podría haber usado su Chidori, pero Kakashi le advirtió que no debería usar esta técnica con un camarada. Pero poco a poco la marca maldita fue afectando sus pensamientos. Ya se estaba enojando por lo mucho que Naruto se había vuelto más fuerte. Y ahora ni siquiera puede usar su ataque más fuerte contra su oponente. Esto lo enojaba aún más. Sakura por un lado estaba descaradamente solo animando a Sasuke. Shikamaru y Choji, por otro lado, se abstienen de animar a nadie. Tal vez porque uno es demasiado vago para animar y el otro no tiene tiempo para animar porque estaba decidido a completar todos los paquetes de fichas antes de que llegue su turno. Hinata era la única que estaba animando a Naruto además de tal vez Jin. A Kiba y Shino ni siquiera les importaba quién ganara. Kiba porque ya está fuera y Shino porque actualmente solo quiere concentrarse en su próximo partido. Chapter 26. Cursed Mark Active. Sin previo aviso, Sasuke atacó a Naruto con un kunai en mano. Naruto reaccionó rápidamente, saltando hacia atrás y sacando su kunai. Chocaron en el aire, las hojas de metal resonaron en el silencio del claro. Cuando aterrizaron en el suelo, Naruto y Sasuke comenzaron a intercambiar golpes con una velocidad y agilidad increíbles. Los ataques de Naruto eran salvajes e impredecibles, mientras que los de Sasuke eran calculados y precisos. Se rodearon unos a otros, buscando una oportunidad para atacar. De repente, Sasuke saltó hacia adelante, lanzando una andanada de golpes y patadas a Naruto. Naruto esquivó la mayoría de ellos, pero Sasuke logró darle un poderoso golpe en el estómago, enviándolo al suelo. Sasuke no poseía una resistencia casi ilimitada de Naruto y se cansaba con el paso del tiempo, pero Naruto siguió adelante. Pero al mismo tiempo, Sasuke estaba aprendiendo el estilo de lucha que hasta ahora salvaba a Naruto. Su Sharingan estaba trabajando horas extras. Por un momento, Sasuke vaciló, sintiendo que tenía la ventaja. Pero Naruto rápidamente recuperó el equilibrio y lanzó una serie de poderosos ataques, obligando a Sasuke a ponerse a la defensiva. Los dos continuaron luchando, sus movimientos fluidos y elegantes. Naruto intentó usar sus clones de sombras para obtener ventaja, pero Sasuke pudo disiparlos con facilidad. Sasuke, a su vez, usó su Sharingan para predecir los movimientos de Naruto y asestar varios golpes devastadores. Lentamente el sello maldito estaba tomando el control de Sasuke. Sus ataques eran cada vez más letales y Naruto también intentaba salvarse a esos poderosos ataques letales. Kakashi también se dio cuenta de eso y le preocupaba que Sasuke pudiera perder el control. Orochimaru también estaba mirando la batalla de manera muy interesante. Tenía mucha curiosidad acerca de Naruto y Jin ahora que vio lo poderoso que se había vuelto Naruto en poco menos de un mes. Jin, por otro lado, estaba dispuesto a actuar si las cosas se salían de control. En ese momento a Naruto se le ocurrió una idea y comenzó a correr hacia Sasuke. Arroja humo al suelo y hace que muchos clones de sombras comiencen a pelear con Sasuke en el humo. Sasuke inmediatamente adoptó una posición defensiva porque ya no puede confiar en su Sharingan dentro del humo. Naruto tampoco podía ver nada, pero confiaba en sus clones para manejar las cosas, ya que el plan real era algo completamente distinto. Tomó un tiempo que el humo se aclarara, pero en ese momento Sasuke mató a todos los clones y crearon más humo. Esto a su vez le da a Naruto más tiempo para establecer su plan. Cuando finalmente todo el humo desaparece, Sasuke vio algo que le provocó escalofríos.
Todo el lugar estaba lleno de etiquetas explosivas y Naruto estaba haciendo la señal de activación con una enorme expresión sombría. Todos en el estadio quedaron sorprendidos por esto. Este idiota, tantas etiquetas harán volar todo el estadio, pensaron todos. Sasuke instintivamente salta para salvarse de las etiquetas. Pero él no sabía que simplemente había caído en la broma de Naruto. En primer lugar, esas no eran etiquetas explosivas. Eran simplemente papel normal que creó para bromear con los aldeanos. Pero logra su objetivo final a través de ellos. Hizo que Sasuke saltara en el aire. Naruto, que estaba haciendo que la señal con la mano desapareciera, reveló que todo este tiempo era un clon. Esto sorprendió a todos. Sasuke, por otro lado, rápidamente usa su Sharingan para encontrar a Naruto, pero no estaba en el suelo. «Estoy aquí, Teme», dijo Naruto. Naruto estaba en el aire. Saltar cuando el humo todavía estaba allí. Sasuke inmediatamente mira pero rápidamente se da cuenta de lo que Naruto estaba tratando de hacer. Pero ya era demasiado tarde y Sasuke cayó en el plan de Naruto. Solar Flash, gritó Naruto y explotó directamente una poderosa luz infundida de chakra en Sasuke Sharingan. Esto hace que Sasuke se quede inmediatamente ciego. Esto más el aumento del malestar que tenía en sus ojos. La cantidad de dolor era muy grave hasta el punto de que Sasuke podría sufrir una lesión ocular permanente. Bueno, gracias a Indra Chakra, es muy poco probable que algo así suceda. Pero esto hizo que Sasuke se pusiera a la defensiva ya que ya no podía ver. Todos los presentes en el estadio también se vieron afectados por la erupción solar, pero pudieron recuperar la vista muy pronto. Lo que todos vieron después de eso fue increíble. Naruto aprovechó al máximo esta situación y lanzó su bombardeo Uzumaki contra Sasuke. Múltiples clones envían a Sasuke al aire mientras que el real lo patea con fuerza para enviarlo directamente hacia abajo nuevamente. Este ataque casi sacó a Sasuke de la pelea, pero en ese momento la marca maldita finalmente cobró vida. Naruto no esperaba que Sasuke se pusiera de pie después de ese último ataque. Sasuke, que no estaba bajo la influencia de la marca maldita y la marca ya se había extendido por todo su cuerpo, lentamente se levantó y miró hacia Naruto. Jin no tenía idea acerca de la marca maldita, pero existía la posibilidad de que la marca maldita curara heridas menores. Ya tengo suficiente de este Naruto, voy a terminar esta batalla aquí y ahora, dijo Sasuke y esto envió un sentimiento premonitorio a todos. Pronto se escuchó un sonido muy reconocible del canto de un pájaro y la mano de Sasuke comenzó a cubrirse de electricidad. Naruto vio esto y quedó desconcertado. Kakashi, por otro lado, en este punto estaba pálido por lo que estaba mirando. Le enseñó a Sasuke esta técnica porque quería que la usara contra Gaara. Pero aquí su alumno iba a usar este poder contra su compañero de equipo. No, Sasuke, no lo hagas, dijo Kakashi, pero ya era demasiado tarde y Sasuke corrió directamente hacia Naruto a la velocidad del rayo y metió sus manos en el pecho de Naruto. Chapter 27. Rasengan vs Chidori. Cuando Sasuke Chidori atravesó el corazón de Naruto, todos se asustaron e inmediatamente quisieron correr hacia Naruto, pero de repente Naruto apareció diciéndoles a todos que Naruto era solo un clon y que el real estaba totalmente bien. El verdadero Naruto estaba sudando a mares en este punto después de ver el poder del ataque de Sasuke. Naruto ahora recordaba lo que Jin le contó. Ahora Naruto estaba pensando si debería usar Rasengan o no. Cuando no pudo encontrar la respuesta, simplemente miró hacia Jin. Jin, que vio eso al principio, no entendió lo que estaba haciendo Naruto. Mirándolo en medio de una batalla. Pero entonces Jin entendió lo que Naruto estaba preguntando. Jin cerró los ojos y luego le dio a Naruto una sonrisa Megumiworthy y también un pulgar hacia arriba. Naruto captó el mensaje y rápidamente creó sus múltiples clones de sombras. Mientras Naruto hacía esto, Sasuke estaba preparando otro Chidori después de ver a Naruto. No más juegos Naruto, enfréntame como un verdadero shinobi, gritó Sasuke. Oh, sí, entonces ven hacia mí y te mostraré lo que sucede cuando buscas pelea con una persona que será el Hokage, dijo Naruto y todos estos clones comenzaron a correr hacia Sasuke. Pero uno, Naruto dejó solo un clon para realizar su famosa técnica. El Rasengan. Pronto todos los clones salieron del Chidori de Sasuke y él corría hacia Sasuke, pero Naruto usó todo el humo que hicieron sus clones para esconderse del clon que lo estaba ayudando a formar el Rasengan.
Sasuke vio el chakra acumulándose en la mano de Naruto, pero no podía entender lo que Naruto estaba tratando de lograr. Cuando Sasuke estaba a solo unos metros de Naruto, el Rasengan se completó y Naruto choca directamente su Rasengan con Sasuke Chidori. Naruto Rasengan ya tenía todo su poder, pero Sasuke sufría de agotamiento de chakra porque ya había usado gran parte de su chakra y este era su segundo Chidori. Pero esto no redujo el poder de Chidori en absoluto porque el poder estaba influenciado por la marca maldita. Cuando el humo se disipó, todos vieron algo que nunca pensaron volver a ver. Naruto contrarrestó el ataque de Sasuke con el suyo. Muchas personas que ya sabían qué ataque estaba usando Naruto estaban aún más desconcertadas por esto. Hiruzen en el lugar del Hokage se sorprendió por el movimiento de Naruto. Nunca pensó que Jiraiya le enseñaría a Naruto Rasengan y a Naruto también a aprender esta técnica tan rápido. Kakashi en su lugar vio a Naruto usando su movimiento de sensei y vio a su sensei en Naruto. Sakura, Ino, Shikamaru, Choji, Lee, Tenten, Neji, Hinata, Kiba, Shino y su Jonin sensei quedaron igualmente sorprendidos. Gaara, Temar y Kankuro también quedaron sorprendidos por el poder de la técnica que tanto Naruto como Sasuke estaban usando. En el suelo, Naruto y Sasuke intentaban empujarse mutuamente con todo lo que tenían. Sasuke se encuentra perdiendo terreno mientras Naruto ganaba ventaja. El propio Jin se sorprendió de lo bien que Naruto terminó dominando esta técnica. Después de un poderoso tira y afloja entre ambas técnicas terminaron anulándose entre sí. Cuando todos vieron las consecuencias del choque de poder entre estas poderosas técnicas, todos quedaron atónitos. Este fue el momento en que Sasuke terminó quedándose sin chakra y su marca maldita comenzó a afectarlo. No pudo soportar la barra invertida y comenzó a gritar antes de colapsar y quedar inconsciente. El supervisor vio esto y no estaba seguro de lo que pasó. Solo Jin, Hiruzen, Kakashi y Orochimaru entendieron que no fue Naruto quien derrotó a Sasuke sino el poder en el que confiaba Sasuke. Después de confirmar que Sasuke estaba fuera del combate, el supervisor finalmente anunció los resultados. Ganador Uzumaki Naruto, dijo el supervisor y oficialmente terminó el partido. Muchos de los amigos y aliados de Naruto, como Kiba, Shino, Hinata, Shikamaru y Choji, quedaron emocionados e impresionados por la victoria de Naruto. Reconocieron la fuerza y determinación que Naruto mostró en la pelea y estaban orgullosos de él por haber salido victorioso. Mientras que las fanáticas de Sasuke, Sakura e Ino, estaban preocupadas por Sasuke. Kakashi y otros Jonins quedaron sorprendidos por el resultado. Habían visto a Sasuke como el claro favorito para ganar la pelea y quedaron desconcertados por el repentino aumento de poder y habilidad de Naruto. Hiruzen estaba feliz por Naruto y muy orgulloso de su nieto sustituto, mientras que la curiosidad de Orochimaru por Naruto seguía aumentando. Gaara ahora estaba determinada a llevar la sangre de Naruto a su madre mientras Kankuro estaba sorprendido por el poder de los genins de la hoja oculta. Jin fue el primero en animar a Naruto por su victoria mientras el propio Naruto saltaba de alegría. Pronto se anunció el próximo partido. Choji, Akimichi y Agurame Shino, por favor, vengan al campo de batalla. Dijo el supervisor. Choji fue aplaudido por su equipo y lo mismo ocurrió con Shino. Otra pelea muy interesante estaba por comenzar y Jin estaba súper emocionado por su pelea. Chapter 28. Jin vs Gaara. Choji y Shino se dirigen hacia el ring de lucha y todos esperaban con ansias esta batalla. Empieza, dijo el supervisor. Choji comenzó la batalla con sus golpes, pero Shino pudo evadir casi todos los golpes con simples esquivas. Choji no era muy rápido pero sí fuerte. El propio Shino no tenía mucha fuerza física, de hecho casi todos sus ataques se basaban en sus insectos. Shino comenzó a chupar el chakra de Choji con su insecto, pero el clan Akimichi nació con más chakra que cualquier otro shinobi normal y por eso tomó algo de tiempo. Choji, cuando se entera de que su chakra está siendo succionado debido a los insectos, comienza a usar su mejor técnica y ataca a Shino para terminar la batalla más rápido antes de que se le acabe el chakra. No va a funcionar para ti, Choji. Es más lógico rendirte y salvar tu chakra, dijo Shino con su voz calculadora. Choji también se estaba cansando. Vamos, Choji, te dejaré comer lo que quieras si ganas este partido, motivó a Asuma desde la banca. Después de escuchar esto fue como si Choji hubiera despertado al Super Saiyajin dentro de él.
Su poder simplemente se multiplicó sin utilizar ningún tipo de técnica o transformación. Jin estaba pensando si el clan Akimichi es el difunto, considerando cuánto comen y adoran la comida. Con su explosión de energía, Choji comenzó a hacer retroceder a Shino, quien no tenía ningún ataque poderoso para cuidar de Akimichi. Al final, Shino pudo sobrevivir al pensamiento de Choji y ganó el partido. «Ganador Aburame Shino», dijo el supervisor. Choji salió del ring de pelea con una mirada abatida. Shino se mantuvo estoico como siempre incluso después de ganar la batalla. «El último combate es entre Jin Takashi y Gaara de la arena», dijo Proctor y anunció los próximos participantes en entrar al ring. Jin estaba esperando que llegara su oportunidad y el propio Gaara estaba súper emocionado por esta batalla. Gaara ya esperó mucho tiempo y ahora su deseo de darle buena sangre a su madre se cumplirá. Naruto animó ruidosamente a Jin. Incluso todos los miembros del equipo 9 y Sasuke aplauden a Jin. Los equipos 8 y 10 pensaron que no entendían quién era Jin, porque no estaba en su clase y no había interactuado antes, y por qué otros equipos lo animaban. «Oye, Frente, ¿por qué estás animando a este tipo?», pregunta Ino. Mientras que Ino ya sabía que Jin es realmente fuerte. Ella vio su partido con Lee en las semifinales, hace un mes, pero no conoce a Jin personalmente. Ahora se preguntaba cómo Sakura conocía a Jin. «Él no es cualquier tipo, Ino Pig. Él es Jin Kun y nos ayuda mucho en el Bosque de la Muerte. Sin mencionar que también nos salvó en una de nuestras misiones que de repente aumentó de rango», dijo Sakura con una expresión orgullosa. Diciéndole a su rival que conoce a alguien tan increíble mientras que ella no. Mientras hablaban de todo el pasado con Jin. El propio Jin llegó al ring de lucha con quien le estaba dando miradas mortales a Jin. El propio Gaara vio lo poderoso que era Jin en su batalla contra Lee y por primera vez supo que le resultaría difícil derrotar a alguien. Lo que Gaara no sabía era que Jin ya era mucho más fuerte gracias a su loco régimen de entrenamiento que utilizó para dominar los ultra instintos en el tiempo de preparación de un mes. Aunque no logró completar la segunda etapa de la técnica, pudo aumentar bastante su poder. «Comienza el partido», dijo el supervisor. Tan pronto como comenzó el partido, Gaara comenzó a atacar a Jin con su arena. Jin quería ver qué tan fuerte era Gaara actualmente y por eso comenzó a defender todos sus ataques. Un hecho interesante sobre la arena de Gaara es que la velocidad de su arena disminuye a medida que llega a la arena. Lo que significa que la velocidad de defensa de la arena es fuerte, ya que normalmente actúa cuando está cerca de Gaara, pero la velocidad de ataque no es tan grande. Esto, cuando se incluye con la ya asombrosa velocidad de Jin, aumentó después del entrenamiento. La arena de Gaara ni siquiera podía tocar a Jin. Naruto estaba animando a Jin desde la banca mientras Sakura y el equipo 9 hacían lo mismo. Sorprendentemente nadie estaba animando a Gaara. Ni siquiera sus hermanos. Quizás su confianza en Gaara es tanta que ni siquiera vieron la necesidad de animarlo. Gaara siguió atacando a Jin mientras Jin evadía fácilmente casi todos los ataques de Gaara. Jin ni siquiera eliminó su presión gravitacional todavía. Simplemente era más rápido que los ataques de Gaara. Y también tenía instintos pasivos, por lo que casi nada puede tocarlo. Después de seguir esquivando durante un tiempo, comprendió mejor el patrón de ataque de Gaara. Luego se lanzó a la ofensiva. El único problema era que no era lo suficientemente rápido como para superar la velocidad defensiva de arena de Gaara. Sabía que para luchar contra él y lastimarlo necesitaba reducir su presión gravitacional. Y así hizo precisamente eso. «Eliminar la presión gravitacional», murmura Jin para sí mismo y desactivó la presión. La presión de 20x que lo mantenía presionado directamente volvió a la normalidad y Jin pudo sentir todo su cuerpo 20 veces más ligero y más rápido. «Muy bien, entonces déjame mostrarte lo fuerte que me he vuelto después de pasar por todo ese entrenamiento infernal», dijo Jin. Chapter 29. Konoha Crush Vengeance. En el momento en que Jin eliminó su presión gravitacional, su ya asombrosa velocidad se disparó. Jin instantáneamente desaparece de su lugar y aparece directamente detrás de Gaara. Gaara ni siquiera podía ver a Jin moverse. En el anime, Gaara tenía problemas para ver los movimientos de Lee. Aquí la velocidad de Jin ya era mucho más rápida que la suya.
No solo la velocidad, sino incluso su fuerza física también era muy fuerte y, por lo tanto, la patada que le dio a Gaara fue tan poderosa que Gaara fue enviado disparado hacia la pared. Toda la gente en el estadio quedó impactada por lo sucedido. No solo las personas que nunca antes habían visto a Jin pelear, sino incluso las personas que habían visto a Jin pelear se sorprendieron. Vieron que la velocidad de Jin había mejorado en solo 30 días. Esto sorprendió a Hiruzen y otros Jonins porque ya sabían que tanto Jin como Lee eran material de Chunin cuando se trataba de poder de lucha, pero su velocidad por sí sola era comparable a la de un Jonin. Ahora Jin acaba de superar su velocidad en solo 30 días. Su velocidad actual era mucho más rápida que la de un Jonin. Sin mencionar que Jin todavía tiene otra carta de triunfo en su haber. Su técnica Kaioken que utilizó en el último partido. La gente ya se preguntaba qué tan poderoso sería Jin cuando usara esa técnica suya, entonces ya es tan fuerte. El propio Jin no quiere usar la técnica Kaioken porque la técnica, cuando no se domina por completo, dañará mucho el cuerpo y actualmente todavía falta el dominio de Jin sobre esa técnica. Si bien todos estaban en shock, tal vez la persona más sorprendida en el salón sería el propio Gaara porque Jin no solo lo pateó fuerte sino que incluso pasó por alto su escudo de arena. Otra cosa increíble que hizo Jin fue romper la armadura de arena de Gaara y lastimarlo. Nadie ha hecho eso todavía en el pueblo de arena. Esto hizo que Gaara se enojara y quisiera matar a Jin y tomar más sangre. Jin, por otro lado, todavía estaba probando sus nuevos niveles de poder y entendiendo cuánto más fuerte se ha vuelto. Durante un mes, Jin se esforzó hasta el límite y se volvió mucho más fuerte. Solía entrenar con una gravedad de 25x y ni siquiera una vez redujo la gravedad a menos de 20x. Su entrenamiento diario comenzaba con 1000 flexiones, 1000 abdominales, 1000 escuadrones y una carrera de 100 kilómetros. Y todo eso lo hizo bajo una presión gravitacional 25x. Esto fue un infierno para Jin, pero fue perseverante. Lo único que no le gustó es que no pudo asistir a la segunda forma de Ultra Instincts como quería hacerlo originalmente. Gaara en ese momento ya estaba levantado y comenzó a atacar a Jin con ataques de arena muy poderosos. Jin sacó directamente su bastón Ryuban y desvió todos esos ataques. Luego pasa volando a Gaara y lo destripa con el bastón. Esto hizo que la defensa de Gaara Sand se cortara como papel y directamente fue enviado volando hacia otra pared. En este punto, todos quedaron atónitos, pero Jin atacó con velocidad y potencia. Pero tal vez nadie más que el propio equipo de Sand. Esta vez Gaara estaba bajo una gran presión y dejó que Wan Tai lo influyera cada vez más. Dejó de atacar y se cubrió con la arena, como en el anime. Jin vio eso y usó su bastón. Amplió su personal hasta el punto de que parecía más un pilar que un bastón. Cuando bombardeó directamente el caparazón de arena bajo el cual se escondía Gaara. Por lo general, el caparazón era muy fuerte, pero esta vez la caja de arena no fue capaz de soportar el poderoso golpe del bastón de Jin que multiplicó su poder de ataque por varios pliegues. El escudo se hizo añicos como cristal y Gaara, de mala gana, tuvo que salir. Dios mío, rompió la caja de arena de Gaara, dijo Temari en tanto shock que ni siquiera se dio cuenta de que ella gritó de emoción. Kankuro no tenía palabras para describir la batalla que estaba ocurriendo mientras que Sensei Baki estaba más interesado en cuando comenzara la invasión. Naruto estaba animando a Jin. Lo mismo ocurrió con Sakura y el equipo 9. Todos los demás que no tenían idea de lo poderoso que era Jin miraban boquiabiertos a Jin como si hubieran visto un extraterrestre. Gaara no se tomó esto bien y más arena comenzó a acumularse a su alrededor. La cantidad de arena era tanta que Jin tuvo que retroceder. La gente empezó a interesarse en este desarrollo mientras el equipo de arena comprendía lo que estaba pasando y rápidamente comenzó a prepararse para la invasión. Cuando la arena comenzó a elevarse en el aire, Jin también entendió que Gaara había soltado la cola y ahora tenía que ponerse serio. El propio Hokage entendió que algo andaba mal y le pidió a Kazekage una explicación al respecto. Pero el disfrazado Orochimaru no explicó nada y rápidamente dio una señal que solo Kabuto y sus compañeros Shino entendieron. Pronto empezaron a caer plumas blancas del cielo y todos se marearon y empezaron a quedarse dormidos. Por supuesto, esto no funcionó contra los shinobi de la hoja y rápidamente también comenzaron a actuar. Sin embargo, la atención de Jin nunca abandona de Gaara, quien se estaba transformando en una cola. Ataque, estamos bajo ataque. Daron las alarmas, dicho, varias personas.
Jin también entendió que el infame Konoha Crush había comenzado. Chapter 30. Fighting One Tail. Esto no es bueno, dijo Jin al ver cómo, a diferencia del canon, Gaara terminó transformándose dentro de la propia aldea. Jin ya planea derrotar a Gaara con su poderosa técnica Kamehameha, pero podría hacerlo cuando esté fuera de la aldea, no dentro. Naruto y otros genins también estaban tratando de despertar a todos los aldeanos en el estadio para escoltarlos fuera de forma segura. Jin recuerda que Konoha tenía una política de seguridad cuando estaban bajo ataque de fuerzas enemigas. Lo primero que hacen los shinobi es asegurarse de que todos los civiles estén bien y sean escoltados a un refugio seguro. A continuación, la aldea lanzará un contraataque contra los atacantes. Pero en esta situación en la que hay un maldito Bijuu dentro de la aldea, hacer esto va a ser difícil. Jin rápidamente recuperó su rumbo y comenzó a mirar a su alrededor. Él va a pelear contra Shukaku, pero para hacerlo necesita limpiar el área cercana primero. Mientras Jin pensaba todo esto, Orochimaru en la cima del edificio del Hokage ya se había revelado y estaba a punto de comenzar a pelear con Hiruzen y sacar a todos los Hokage muertos en sus formas reencarnadas. Kakashi y otros Jonin estaban cuidando a todos los ninjas enemigos en la aldea y actualmente sentían la falta de mano de obra. Sakura, quiero que reúnas a todas las personas en el estadio y los escoltes de regreso al refugio seguro y Naruto, reúnes a todos los genins y te encargas de la sección de calles de Konoha, dijo Kakashi. Sin embargo, Naruto tuvo otra idea y se escapó antes de que Kakashi terminara de hablar. Lo siento Kakashi-sensei pero ya tengo una misión, tengo que vencer a esos ninjas de arena que se atreven a atacar mi aldea. Kakashi suspiró pero dejó que Naruto lo hiciera porque sabía que actualmente perdería mucho más tiempo convenciendo a Naruto y eso simplemente no es posible. Jin estaba aprovechando este tiempo para evacuar el estadio antes de comenzar su batalla con el ahora arrasador Bijuu. Menos mal que los Jonins lo están atrayendo al otro lado pensó Jin ya que sin ellos le hubiera sido imposible evacuar a la gente tan rápido como lo estaba haciendo ahora. Quizás lo más impresionante de Konoha como aldea es que incluso después de ver a un Bijuu arrasando, todos estaban bastante coordinados y manejaron la situación bastante bien. Jin, hemos terminado aquí. Quiero que ahora ayudes a tus compañeros de clase a sacar a la gente de las calles. Chico del orden. Antes de que Jin tuviera tiempo de responder, Shukaku ya los sintió allí y usó su larga cola para atacar tanto a Gumi como a Jin. Gumi vio venir el ataque pero no pudo moverse porque estaba presente el último grupo de civiles que necesitaban ser escoltados fuera del estadio. Cuando Gumi estaba a punto de abrir las puertas interiores para atrapar la cola de Shukaku, escuchó una voz familiar. Destructo Dix gritó Jin y lanzó un poderoso Destructo Dix hacia la cola de Shukaku. Este fue el ataque que pudo cortar incluso a Freezer y la cola del gran simio Goku. No hace falta decir que el ataque funcionó bien y toda la cola de Shukaku se abrió y se desmoronó. No voy a ir a ninguna parte Gumi-sensei. Necesito terminar la pelea que Gaara y yo comenzamos dijo Jin con una determinación a la que Gumi no podía decir que no. Está bien, pero quiero que tengas cuidado cuando pelees con esa cosa y si encuentro que no puedes manejarlo entonces interferiré. Aún así, ayudaré a Hokage-sama, dijo Migui con su pose de Migui. Y sonríe. Luego, Jin miró hacia Shukaku y vio que muchos Jonin ya estaban tratando de contenerlo y estaban fallando estrepitosamente. El verdadero problema era que todas las personas que luchaban contra Shukaku no eran tan fuertes y, en el mejor de los casos, eran Jonin. Jonin no es suficiente para manejar un Bijuu completo. Jin no perdió más tiempo y entró en la batalla. Patada sin retroceso gritó Jin y pateó a Shukaku con tanta fuerza que un Bijuu entero fue arrojado al otro lado del área. Este era su ataque físico más fuerte y no podía realizarlo con frecuencia porque requería mucho más poder para lograrlo. Shukaku, que de repente fue expulsado, se levantó de nuevo y esta vez se centró en Jin. Todas las personas alrededor de Jin que vieron este ataque quedaron desconcertadas por el poder de su patada. Shukaku, por otro lado, no esperó a que Jin u otros shinobi se recuperaran y dirigió un poderoso ataque hacia Jin. Jin usó su bastón para bloquear todos los ataques de arena. Luego usó el bastón para saltar muy alto. El salto fue tan alto que hasta Shukaku tuvo que ver a Jin levantando la cabeza. Lo siguiente que vio fue bastante interesante cuando el bastón de Jin aumentó su longitud y se lanzó directamente hacia él.
La velocidad del bastón era muy rápida, pero Shukaku no se preocupó en absoluto porque la diferencia de tamaño por sí sola era tan grande que el bastón no podía hacerle nada. Pero ahí es donde se equivocó. En el momento en que el bastón estuvo más cerca de él, de repente comenzó a expandirse. Desde el tamaño de un bastón hasta el tamaño de un pilar y desde el tamaño de un pilar hasta el tamaño de un meteoroide. Cuando el bastón golpeó a Shikaku de verdad, el tamaño total del bastón tenía más de 90 metros de ancho y 5 kilómetros de largo. Cada pelea que sucedía en el pueblo se detenía para ver esta magnífica escena. Incluso Hiruzen y Orochimaru dejaron de pelear y miraron boquiabiertos el pilar que parece venir directamente del refugio mismo.